Bueno, buenos días o buenas tardes en esta tecnología completamente carente de referentes reales y completamente teórica, como es esta manera de comunicarnos. Pero estoy muy agradecido a Javier y a su equipo, el esfuerzo y la posibilidad de presentar esta obra, porque es una obra que en realidad está prácticamente un proyecto, en realidad no, lamentablemente no se construyó el Auditorio de Buenos Aires. Es una obra que ya lleva aproximadamente casi 50 años de haber sido hecha. O sea, ustedes dirán, ¿cómo? ¿Tanto tiempo? Sí. Arrancamos con este proyecto siendo jóvenes arquitectos, prácticamente recién recibidos. Habíamos formado, junto con un grupo de estudiantes que trabajamos juntos en los últimos años de nuestra formación académica, con Miguel Boisones, Jorge Ervin, que era un asistente, nuestro asistente docente, Jorge Lestar y yo. Y armamos una oficina cuando salimos de la facultad, con una gran expectativa, una gran ilusión y con una gran vocación de trabajo, acostumbrados a todas esas noches sin dormir, que eran las que, a través de las cuales después entramos en toda esta vida de realización de concursos y armamos un poco nuestro esquema de la profesión. Pero justamente por tratarse de una obra que ya prácticamente es una obra histórica, digamos, por el tiempo transcurrido, y que es una obra también de alguna manera que para nosotros fue emblemática, porque volcamos en esa obra una cantidad de ideas con las que veníamos trabajando antes de salir de la facultad. Ustedes quizá no tengan noticia de la década en la que nosotros cursamos la facultad, que fue la década de los 60, que habíamos recuperado una etapa importante de la universidad y que lamentablemente terminó muy rápido, porque como ustedes saben, en 1966 prácticamente esa facultad cerró por la renuncia masiva de profesores. Nosotros apenas alcanzamos a salir en ese momento de la facultad. ¿Por qué les hago todo este comentario? Porque yo creo que, obviamente, a ustedes les interesa mucho la instrumentación, el concepto también, quizá, de cómo y de dónde surge la forma arquitectónica. Y hay detrás de esto unas relaciones culturales con la sociedad, con el cliente público, el cliente privado, que es el que determina una cierta temática en un determinado momento. Este fue un momento particularmente interesante porque el Estado Nacional asumió, el Estado Nacional y los Estados provinciales asumieron prácticamente durante los primeros 10 años, después hasta los 70, un periodo de llamado concursos y que terminó a principios de la década del 70, pero durante el cual en realidad aparecieron temáticas muy interesantes: hospitales, auditorios, centros cívicos, una serie de proyectos que ponían a la arquitectura en el escenario de las políticas de Estado y de el peso cultural, además de las cuestiones de las políticas de Estado, lo que representaban como vocación cultural en la vidriera de nuestras ciudades. Ustedes querrán saber, y yo le doy mucha importancia, al entorno cultural y a los orígenes de los cuales provenía esta forma de la arquitectura y que tiene que ver con nuestra formación. Nosotros nos formamos, toda mi generación se formó con la revisión de la arquitectura moderna más clásica, Le Corbusier, Mies van der Rohe, los clásicos modernos que emergieron después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando se produjo el gran boom de reconstrucción de los países europeos, y con una visión utópica y de alguna manera también de un modernismo maquinista que nosotros en realidad ya veíamos con cierta crítica. Así que yo quiero mostrarles primero, además de esta imagen inicial, que es el proyecto del auditorio ya cuando, en la segunda etapa, es decir, cuando después del concurso y después de terminada la documentación, que fue una documentación que consistió en una carpeta de 1000 planos, que realizamos a lo largo de 6 meses con un equipo de como de 30 asistentes. Ese producto, en realidad el producto también de algunas ideas anteriores con las que habíamos arrancado antes de tener la suerte de ganar este concurso, y que yo quiero mostrarles también, porque me parece que tiene mucho que ver con la forma en que llegamos, primero a esta expresión arquitectónica, y segundo a esta convicción de que había un cambio, una rótula respecto de todo lo que nosotros habíamos aprendido en nuestros años académicos, cómo lo habíamos aprendido, y en la visión que teníamos de una nueva realidad, de una nueva visión de la forma arquitectónica, de cuál era el origen de esas formas y cuál era quizá el mensaje más adaptado a una situación nueva en la sociedad, a una aceleración de los tiempos en la producción de la arquitectura, a una mayor indefinición respecto de las cuestiones estilísticas. No nos interesaba mucho la cuestión de los estilos, sino la producción de una arquitectura vinculada más a ideas más científicas, como aparecían en ese momento las cuestiones de los sistemas, de elementos de alta definición conectados por otros elementos, o sea, toda la teoría de sistemas, por ejemplo, como teoría general, científica, que estaba muy en boga en los 60, fin de los 60, principios de los 70, tuvo mucho que ver con estos proyectos que nosotros hicimos. También había, estos son proyectos del año 68, piensen ustedes que este equipo de arquitectos éramos todos jóvenes entre 22 y 23 años, recién recibidos, o sea que estas son nuestras primeras obras, ¿no? La de la izquierda es una editorial que tenía mucho que ver con la experimentación de materiales no tradicionales, por ejemplo, esa marquesina esférica, semiesférica, fue producida por un fabricante de lanchas, porque es poliéster reforzado con fibra de vidrio que tenía también este efecto de transparencia. Había algo también en Buenos Aires de la cultura pop que era una aproximación también en la arquitectura a materiales desconocidos, a efectos desconocidos, a formas desconocidas, y esto era un local que se colocaba dentro de un edificio clásico, un edificio de estructura académica, y donde la luz y esta forma particular, este llamado de atención, digamos, con esta cúpula plástica y luminosa sobre la Avenida de Mayo, se constituía en un elemento de fuerte resonancia, incluso desde el punto de vista urbano. A la derecha, en ese momento, también en el 68, estamos haciendo una experimentación, también un poco influidos con tecnologías que venían de visiones completamente distintas, lejanas y utópicas en construcción metálica, que en realidad no había mucho antecedente en Buenos Aires, había poco antecedente de arquitectura metálica en Buenos Aires. Y además también, en este caso, se trataba de una papelera, que es esta, terminada. Ahí se ve la torre de agua y escalera, que marca también una señalización, al igual que la cúpula esférica,
la cosa de la arquitectura como señal también tenía mucho que ver con esta cuestión del pop, ¿no? Y también allí, por ejemplo, las entradas de luz que apenas se ven en esas cúpulas que se ven sobre el techo, que son del mismo material que la cúpula grande que habíamos hecho en la Avenida de Mayo. Pero acá lo que experimentamos es la cuestión de crear forma arquitectónica, este volumen, las oficinas que están debajo de esa cubierta corrida de chapa, que en parte es transparente, es un solo elemento de 1.16 por 1.16, era un módulo que se llamaba el Cora y que servía para hacer techos, paredes, estructuras grandes, estructuras chicas, elementos verticales, techos curvos, o sea, con una sola pieza de 1.16 por 1.16 colocada de distintas maneras se podía producir este depósito industrial. Para esa misma época tuvimos la suerte de que un ex profesor nuestro nos trajo un contrato para ampliar la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, un proyecto de gran tamaño, del cual solo se realizó el edificio que se ve acá sobre la derecha, y que tenía también de alguna manera un poco esta visión de cómo construir la forma a través de cierta concepción de elementos flexibles, elementos fijos y elementos que, por ejemplo, otros como las pequeñas torres, que eran, o en algún caso, laboratorios más particulares o oficinas para un departamento de matemáticas, etcétera, y que todo estaba conectado con un sistema circulatorio. Esta división entre elementos de forma libre y otros de forma vinculada con el problema del movimiento, de la circulación, era uno de los elementos que empezamos a trabajar por esos años. Acá se lo ve un poco más en detalle. Y era un edificio que también sus sistemas constructivos estaban adaptados de la misma manera que era un estilo para cada obra, era un material para cada necesidad. O sea, una cáscara de hormigón, o sea, una cosa sencilla y genérica, un elemento transparente para los laboratorios donde trabajaba gente, y un elemento más opaco sobre la izquierda, sobre el bloque de la izquierda, la extrema izquierda, donde se ve que ahí había más maquinarias, no se necesitaba tanta luminosidad. Entonces allí se hacía un edificio más cerrado, con una característica incluso y un entrenamiento distinto. Este fue el primer concurso importante que ganamos, fue en el año 71, para un centro cultural que tenía un programa que iba a ser muy parecido luego al del auditorio. Ustedes lo ven acá con esta axonometría tipo Joassy, axonometría que era muy usada en esa época, en esos años, como para detectar un poco las características casi anatómicas de la arquitectura, cuáles eran los elementos constitutivos y cómo la forma del edificio iba surgiendo de esas necesidades constitutivas de cada una de las partes. Eran como los tipos, los tipos arquitectónicos, pero agrupados de acuerdo a ciertos elementos sistemáticos que permitían incorporar de repente un espacio como se ve sobre la derecha, que es un paso, una avenida peatonal, un espacio público que permitía acceder a las salas. Eran tres salas de concierto y teatrales, una sala de prosa, una sala de música y una sala experimental. Y después, esta división tripartita que ustedes ven sobre la derecha, el bloque de atrás es el bloque de servicios, el bloque central es el de los edificios, el de las funciones sustanciales, los auditorios y el teatro de prosa, y adelante toda la parte vidriada es el área de público, hall de público. Este esquema, que después apareció varias décadas después, por ejemplo, en el proyecto de Viñoli que ganó para el Fórum de Tokio,
me habían pedido que también mostrara qué es lo que nosotros teníamos, qué es lo que mirábamos y qué es lo que veíamos y qué es lo que nos llamaba la atención. Ustedes ven que acá hay una relación entre estas cosas metálicas y cosas que vimos, esta arquitectura que ya no era la arquitectura de los 30, de los 40 y de los 50, de Le Corbusier o de Mies, esa arquitectura quieta que respondía a un modernismo clásico instalado en una idea de maquinismo de alto nivel, de funcionalismo, que no era lo que nosotros veíamos en una sociedad que se desarrollaba tecnológica y científicamente, y que, imágenes a través de las cuales nosotros paradójicamente tomamos una referencia anterior, porque estas son imágenes del constructivismo ruso que nos llamaban mucho la atención, nos interesaban mucho por la potencia que tenían esas imágenes, o, por ejemplo, la arquitectura de James Stirling, la imagen sobre la izquierda arriba, que también tenía mucho que ver, incluso que tuvo una influencia decisiva en el proyecto que se construyó para la Facultad de Ciencias Exactas. Pero también esta visión se ampliaba con otras cosas de arquitectura latinoamericana que rompía los moldes de esa arquitectura del clasicismo moderno. Sobre la izquierda, ya nosotros, casi año tras año, cuando se hacía la curva del tiempo a través del cual nosotros íbamos viendo otras cosas que nos interesaban. La formación académica tenía una aceleración en el sentido de la inquietud por entender el origen de la forma arquitectónica y cuál era esa forma arquitectónica tuviera alguna relación intensa con la sociedad a la que estaba destinada, el cliente. ¿Cómo llegaba a ser tan diferente y cómo llegaba a tener también esa libertad formal como tenía la obra de Álvaro Aalto, la municipalidad de San Gonzalo, o en Latinoamérica, que edificios que fuimos a visitar, como el Pedregulho de Reidy, o Niemeyer, o Clorindo Testa, que lo veíamos nosotros como estudiantes cuando dibujaba los planos de la Biblioteca Nacional, o la Escuela de la Pena, una gran obra argentina del arquitecto Ortagaray. Y ahora, bueno, entonces así llegamos en el 72 al auditorio. El auditorio nosotros lo vimos como una oportunidad de revisar y llevar al punto más desarrollado la cuestión de los sistemas independientes, de la ruptura de la concepción estilística de la arquitectura en favor de una arquitectura que resultara con formas que se derivaban de sus estructuras de composición más basadas en la flexibilidad de ciertas piezas, la autonomía de otras piezas conectadas con las que eran más flexibles. En este caso, claramente, había una relación entre las tres alas, que ustedes ven son estas cúpulas facetadas, y todo lo que está en el centro, que es lo que sería el magma distributivo, o sea, todos los elementos que conectan y que eran los elementos circulatorios, las instalaciones, etcétera, etcétera. Esto tomó esta forma y en realidad, si ustedes lo ven, piensen que el programa era más grande, pero era muy parecido al programa del Centro Cultural de Mendoza, el de las tres salas y los conectores. Pero en este caso, esto está situado en lo que era la penitenciaría de la calle de la Avenida Las Heras, donde actualmente, hace ya muchos años, hay una plaza. Lamentablemente, el proyecto nunca se llegó a construir, estuvimos al borde, pero las condiciones políticas y hicieron que fuera absolutamente imposible. Habíamos terminado la documentación completa, trabajamos durante 6 meses para documentarlo, el proceso fue técnicamente regular, pero no se llegó, digamos, a poder producirlo, cosa que se hizo, digamos, muchos años después cuando se construyó el CCK. O sea, de alguna manera, la necesidad de tener una expresión cultural como estos auditorios para Buenos Aires se venía arrastrando
desde hacía muchísimos años, en una versión contemporánea, porque obviamente estaba el Colón, etc. Ahora, este proyecto, ¿cómo lo atacamos nosotros? ¿No? Con una formalidad inicial. Ahora el proyecto aparece como un proyecto que tiene una fuerte imagen formal. Sin embargo, fui avanzando a través de una serie de estudios y análisis que fuimos haciendo, visitando conservatorios, el conservatorio municipal, hablando con los directores de orquesta, viendo cómo es el funcionamiento de cada una de estas cosas, y fue muy interesante porque una de esas entrevistas fue definitoria, que fue con el director de la Sinfónica Nacional. Fuimos a verlo y nos dijo, bueno, sí, el auditorio, sí, no, digamos, tiene que tener las condiciones acústicas, eso es científico, se resuelve. Es muy importante algo que es indispensable. Hay dos aspectos. Imagínense ustedes, por ejemplo, a alguien que tiene el contrabajo, los timbales, o un instrumento complejo o pesado, o los pianos, que hay que moverlos y ponerlos en los podios de las salas. Es muy importante que el edificio no tenga escaleras, que tenga pocas escaleras. Bueno, fue una frase, un comentario, pero que fue un comentario que nosotros lo transformamos en un sistema horizontal. O sea, dijimos, los músicos tienen que tener una planta propia, porque esa planta propia, que además es una planta que funciona en horarios completamente distintos de los del público, con los cuales no se debe cruzar, y que tiene que tener acceso a las salas de ensayo, porque se hace un ensayo en una sala y de esa sala se va al podio donde se va a dar el concierto unas pocas horas después. Entonces no se puede estar moviendo, yendo y viniendo, trasladándose por medios mecánicos o por escaleras. Y eso fue lo que determinó un poco la característica del edificio. El edificio, para nuestro gusto, terminó igual siendo muy interesante porque la forma final que tiene es una forma de una pregnancia enorme, porque expresa la complejidad del funcionamiento de un equipamiento cultural. Acá se agrega otra cosa, que las salas tenían también, en este lugar donde había mucho tránsito, mucho ruido de autos, pues está la avenida Las Heras, y pasan está relativamente cerca del aeroparque, con lo cual había una presión sonora muy importante sobre las salas. Entonces, y también había que resolver una estructura de grandes luces para las salas, o sea que eran dos problemas al mismo tiempo. Finalmente, conversando con nuestros ingenieros, que eran buenísimos realmente, realmente la participación de los ingenieros y de los técnicos, de los acústicos, como de los músicos en estos proyectos, son absolutamente esenciales, porque son los que conocen a fondo la vida diaria de estos edificios. Entonces, nosotros sugerimos una especie de bóveda, pero en ese momento, no nos olvidemos que hace 40 años las computadoras no existían. Yo me acuerdo que para esa época y antes de hacer este concurso, yo fui a hacer un curso como recién recibido de arquitecto, que era todo con tarjetas perforadas. O sea, no, imagínense el primitivismo de todo eso en relación a todos los sistemas de cálculo que existen hoy, incluso para los ingenieros, los programas de cálculo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, era muy difícil de calcular el cierre de las cúpulas exactamente para hacer los encofrados. Y después vamos a ver un par de imágenes donde se ve cómo los ingenieros desarrollaron incluso todo ese tema. Pero acá daba una cosa muy buena, porque daba un espesor de hormigón de 20 centímetros, 20 y pico de centímetros, que resolvía tanto la estructura de sostén, sin columnas, obviamente, una cúpula que bajaba hasta tierra, abajo, o sea, el edificio está sobre tierra, o sea, la platea está apoyada en el suelo, con lo cual protegía también de probables problemas de transmisión de sonido inconveniente, y los cálculos acústicos daban que la misma cúpula de los 20 centímetros de hormigón tenían capacidad para absorber
la presión del sonido exterior. De manera que esas cosas que cerraban eran las que en definitiva iban produciendo este efecto de cerrar el edificio en sus aspectos tecnológicos, en sus aspectos funcionales. Estos volúmenes chicos amarillos en primer plano que ustedes ven son las salas de ensayo, y todas esas salas, ahora vamos a ver las plantas, están conectadas en un nivel, y este es el, este, esta es la conexión con la Avenida Las Heras, la entrada. La entrada de toda la planta de público estaba preparada para con restaurante y con cafetería, y había otros servicios en cambio distintos en las plantas de músicos que tenían una permanencia mucho más larga en el edificio. Estas torres que ustedes ven insertadas son las torres de servicio donde están ubicados no solamente los tanques de agua, sino en general los sistemas de aire acondicionado y todo lo que necesitaba estar lejos de las salas, porque el problema, acá había un problema acústico de ruido, de transmisión de ruido, que debía estar muy, muy protegido. Y entonces, una de las condiciones, así como se hablaba del tema de caminar horizontalmente a los músicos y nunca tener que mover un piano o un contrabajo más de un tramo horizontal, las cañerías tenían que ser especialmente largas. O sea, a diferencia de otros edificios, donde uno dice, no, las instalaciones hagámoslas compactas, pongamos los dos baños uno detrás del otro para que haya menos caños, etcétera. No, acá había que poner más distancia, porque cuanto más distancia, el eventual ruido del aire o de los fluidos, etcétera, del agua, pero especialmente también del aire acondicionado, puesto a presión, podía producir un efecto negativo sobre la acústica de las salas. Esta maqueta que lamentablemente se destruyó, muestra un poco el conjunto terminado y muestra claramente, incluso a través del uso del color, no sabemos bien si hubiera sido definitivamente este el color, pero la idea era que hubiera una diferenciación clara entre los distintos elementos componentes de esa estructura que dialoga entre tipologías arquitectónicas con unos requerimientos muy específicos, como son las salas de concierto, y un sistema de distribución de personas, de movilidad y de fluidos y de servicios que tiene su propia dinámica y su propia identidad. Esto iba mucho con el sistema de nudos y barras que eran tan característicos de la teoría de sistemas y de conexión entre elementos de distinta naturaleza. Acá muy rápidamente veremos las plantas. Esta es la planta donde se ve claramente en todo el área central son todos los camarines de músicos. Esos camarines ustedes ven como prácticamente es una planta horizontal que se comunica con los podios de las salas y con las salas de ensayo, porque las salas de ensayo son una reproducción de los podios de cada una de las salas. Entonces, incluso todos los servicios, halls, camarines, lugares de ensayo pequeños, guardado de instrumentos, etcétera, todo en un enorme plano horizontal. Fíjense ustedes que como en realidad estamos produciendo lo mismo que habíamos puesto en vertical en Mendoza, que eran público, volúmenes funcionales y servicios, en esa trilogía, pero acá estaba en como en vertical, ¿no? O sea, el concepto era el mismo, pero la forma totalmente distinta, pero la idea de conexión y de articulación de todo el sistema arquitectónico era la misma idea con una forma diametralmente distinta. Esta es más ya la planta de público. El público tenía mucho mayor movilidad porque además tenía que llegar a distintos niveles y ocupaba una forma totalmente independiente, y además que podía permitir que se mantuviera cerrado este plano de público en las horas
en que no había funciones. Bueno, acá se ve el corte y la complejidad también de lo que eran las salas. Las salas protegidas con las cúpulas y con unos estudios acústicos muy específicos que fueron hechos con la colaboración de un especialista inglés que había trabajado en el Royal Albert Hall de Londres y que tomó incluso la referencia de disposición de la sala, que también la habíamos estudiado muy especialmente dentro del esquema de la sala de Jarum para Berlín. O sea, no hacíamos un proyecto de esta naturaleza sin hacer un estudio previo, intenso, de cada uno de los elementos, de la cultura arquitectónica de esos elementos, de la cultura moderna, más reciente o menos reciente, de la cultura funcional, del impacto visual, del funcionamiento más básico, de los elementos tecnológicos. O sea, esta es la parte más interesante y más compleja de estas arquitecturas, que es que todo eso tiene que terminar cerrando en un dispositivo que funcione y que emita estas señales hacia la sociedad de la potencia de la arquitectura, y en este caso vinculada al tema de la música, o sea, al tema de la cultura. Hay otros objetos, hay otros, otros temas como los hospitales, que también tienen la misma problemática, pero obviamente con un problema funcional completamente distinto, o la residencia o lo que fuere. Pero, digamos, esta interrelación entre las distintas partes y el estudio profundo de las distintas partes era un poco el sello de esta arquitectura, por lo cual no se partía de una caja, de una volumetría, de una idea previa, sino que la imagen emergía finalmente del edificio de una manera natural a través de la resolución de todas y cada una de sus partes. Allí se ven los cortes con esas relaciones horizontales. También los cortes denotan la particularidad de las distintas secciones del edificio. Estas son las cúpulas con el estudio de las perforaciones para el ingreso de las instalaciones y también el hierro, la distribución de hierros. Se fue hecho a través con un sistema de cálculo no computarizado, pero que dio el cierre perfecto para que pudieran hacerse las cúpulas, que estaban, toda la estructura estaba terminada, estudiada y terminada. Acá se ve una planta de cómo sería toda la entrada desde las torres de los sistemas de aire acondicionado y de iluminación, y etcétera, e incendios, en fin, todas las instalaciones y esta cuestión de distanciarse de los centros de producción eventual de ruido, de ventiladores, etcétera, y que todo eso es lo que termina dando esa imagen impactante del centro, ¿no?, de ese centro. Bueno, eso es el auditorio, pero hay algo que es interesante también y que yo voy a completar ahora un poco, si bien la charla esta es exclusivamente sobre el auditorio como una obra tan particular y yo quise ponerla en este contexto muy rápidamente y muy básicamente porque habría mucho que comentar sobre esto y que sería interesante y divertido transmitirlo, pero bueno, será en otra oportunidad. Pero ¿cómo pasó esta idea? ¿Hasta dónde se trasladó a otras temáticas el tema de los sistemas? Y hubo dos o tres edificios, por ejemplo, en este edificio, ustedes lo habrán visto quizá alguna vez, ahí en la esquina de Ricardo Rojas y Alem, el edificio, acá dice Banco Río, pero Banco Río es el local de abajo, el edificio Estuario, que es un edificio de oficina que hicimos también en los 70, donde la aplicación de la cuestión de sistemas se aplicó, pero a otra cuestión. Pero acá los sistemas, en cambio de ser las alas y las circulaciones, eran la estructura y las carpinterías de vidrio que dieron esta imagen
de diálogo que quedó de alguna manera como los elementos constitutivos de la base del problema a resolver, que era el de la luz, la carpintería, quitar la presencia de las columnas del interior del edificio y pasarlas más que nada afuera, y con eso armar un edificio que terminaba diciendo una cosa completamente distinta que otros edificios totalmente vidriados, por ejemplo, que tenían otro mensaje, ni mejor ni peor, simplemente otra concepción, otra búsqueda en la arquitectura. Yo creo que ya el panorama de la arquitectura es suficientemente amplio como para permitir todos estos ensayos. También acá, por ejemplo, este mismo tema de unificación de fachada, por ejemplo, en un edificio de departamentos en la calle Comas Díaz y Las Heras, en donde que era un edificio de clientes que tenían, fue un consorcio hecho inicialmente con clientes que tenían necesidades distintas, con lo cual la fachada era bastante desintegrada, entre comillas, digamos, o sea, tenía los aventanamientos y la distribución de los balcones de distinta manera, porque había unidades más grandes y otras más chicas. Entonces, ¿qué pasó al final? Que, bueno, una malla, se puso una malla cima metálica, en algunos casos de abrir, en algunos casos no, fija, pero que esto daba, esto era el sistema fijo y unificante, como si hubiera un diálogo en la fachada con la ciudad y otro diálogo con los clientes, con los usuarios, con los propietarios, con la gente que habita esos departamentos que son todos distintos. En los 90, yo quiero saltar ahora porque con esto yo creo que terminamos, porque no quiero tampoco salirme excesivamente del objetivo de mostrar la obra del auditorio, el proyecto del auditorio, pero el transcurso del tiempo quizás deja algunos pasos y algunas marcas en la forma de concebir los proyectos. Y en mi caso, de alguna manera, esta idea primitiva de ver las cosas y entenderlas en su relación con otras cosas, con otras cosas que son distintas y que están vinculadas por sistemas que algunas veces son visibles y otras veces no, es como la ciudad. O sea, esto que acabo de decir sería como una definición muy básica de lo que es una ciudad, ¿no? Donde hay cosas que se mueven, cosas que son fijas, cosas que crecen, cosas que no crecen, hay naturaleza, puede haber agua, en fin, hay materia, materia degradable, elementos de otro tipo. Y esa yo creo que algo hay en esa complejidad y en la idea de que esos elementos hay que conjugarlos de manera que dialoguen, que me parece que están en los proyectos de la década del 90, en el que aparece esto de la cuestión urbana de los 90, que es que aparece la gran escala. Así como la arquitectura de Estado de los 70 fue una política que se trazó, se vio que la arquitectura podía contribuir a la solución y a la visualización social y a la participación de los ciudadanos, de que pertenecen, porque produce identidad a la arquitectura. No es casual que recorremos los países y las ciudades, y muchas veces esos países y esas ciudades se reconocen a través de su arquitectura histórica. Y la Argentina, que es un país muy joven y que tiene que construir esa identidad, la arquitectura es un factor decisivo. Entonces, en ese sentido, construir ciudad también es como construir identidad en la edificación pública. Estos son ejemplos que yo les estoy mostrando, son ejemplos de construcción de ciudad, incluso dentro de una
ya de unas transformaciones tremendas como, y no previstas, como son, por ejemplo, la creación de suelo urbano en áreas que en realidad eran agua, río. Este es el Parque de la Memoria y el Parque Natural sobre la costa de Ciudad Universitaria, que ustedes lo deben conocer bien. Esto permite también otra forma, otro trazado, otro tratamiento de los suelos y forma parte de toda esta compleja cosa de los nuevos desafíos que nos plantean para los arquitectos, el urbanismo, el paisajismo, la arquitectura. Y yo diría esta conexión, porque lo que hemos visto, todavía le falta una parte muy importante, que es todo lo que constituye la base genérica de las ciudades. Porque muchos de estos proyectos son proyectos, muchos de ellos son icónicos. Yo creo que en la arquitectura contemporánea de estas últimas décadas, en una sociedad como la sociedad argentina, urbana, donde las ciudades están consolidadas, donde el 90% de la población vive en ciudades, la cuestión de construir un diálogo entre lo icónico que representa aspectos de la sociedad simbólicos y lo genérico, que es lo que permite la variedad, donde se absorben las diferencias, es casi un mensaje sobre cómo puede funcionar una sociedad y cómo puede crecer, identificarse y desarrollarse culturalmente. Así que bueno, con esto termino. Espero que haya sido de interés para ustedes. Gracias.